Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Saludos cordiales para todas aquellas personas que nos estén viendo. El día de hoy voy a trabajar un motivo como este. Vean, está súper fácil, lo trabajamos rapidísimo. Y este, hermosas, pues para trabajar proyectos, ya sea rectangular o cuadrados, de esa manera voy a estar haciendo las uniones. Por aquí las dejo con el video. Espero les guste. Bendiciones. Voy a tejer mi cuadro con hilaza, esta es de omega, es del número 20 y con gancho del número 4. Inicio trabajando el nudito y voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya que he trabajado las 8 cadenas. Por aquí en la primer cadenita meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar puntos altos aquí sobre el arito. Levanto con seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Doy lazada y trabajo un punto alto. Trabajo tres cadenas de separación, una, dos, tres. Y nuevamente doy la lazada y trabajo punto alto. Tres cadenas de separación y trabajo punto alto. Voy a trabajar ocho puntos altos con tres cadenitas de separación. Contamos la primer cadenita esta como uno, dos, tres, cuatro. Por aquí tengo cuatro, me están faltando otros cuatro. Entonces trabajo nuevamente tres cadenas de separación. Y vuelvo a trabajar punto alto. Tres cadenas de separación y nuevamente trabajo punto alto. Tres cadenas de separación y vuelvo a trabajar punto alto. Tres cadenas de separación y vuelvo a trabajar punto alto. Y por aquí tengo ya los ocho puntos altos, así trabajados con tres cadenitas de separación. Ahora trabajo una, dos, tres cadenas de separación para cerrar la vuelta. Y voy a cerrar por aquí, cuento una, dos, en la cadenita número tres, meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Y nos debe estar quedando así. Ahora me voy a pasar. Por aquí al primer espacio trabajo un medio punto y voy a trabajar cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Voy a trabajar en cada uno de los espacios cinco puntos altos dobles. Para esto vamos a dar una, dos lazadas y trabajo punto alto doble. Así, voy pasando de dos en dos, así las argollitas. Es por tres veces, rematamos o pasamos por tres veces. O tres sacadas nuevamente: una, dos lazadas y vuelvo a trabajar punto alto doble. Dos lazadas y vuelvo a trabajar punto alto doble. Dos lazadas y trabajo punto alto doble. Y por aquí ya tengo los cinco puntos altos: aquí está: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Trabajo ahora dos cadenitas de separación y nuevamente me paso para aquí al siguiente espacio y vuelvo a trabajar ahí los cinco puntos altos dobles. Y por aquí tengo ya cinco puntos altos dobles. Trabajo dos cadenitas de separación. Y nuevamente me paso para aquí al siguiente espacio para trabajar igual cinco puntos altos dobles. Y así voy a trabajar toda la vuelta en cada uno de los espacios. Pues trabajo mis cinco puntos altos dobles, así como lo he hecho aquí. Por acá estoy terminando la vuelta, cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta, aquí donde tenemos los grupitos con los cinco puntos altos dobles. Ahora vamos a aumentar un punto a cada lado a que nos queden siete puntos altos. Igual van a ser puntos altos dobles. Entonces levanto con una, dos, tres, cuatro cadenas, doy una. Dos lazadas y aquí en el mismo espacio voy a trabajar un punto alto. Así, punto alto doble. Dos lazadas me paso al siguiente espacio y trabajo igual punto alto doble. Dos lazadas me paso al siguiente espacio y trabajo punto alto doble. A ver, otra vez. Ahí está, dos lazadas, me paso al siguiente espacio y trabajo igual, punto alto, doble, una dos lazadas, siguiente espacio, trabajo, punto alto, doble, una, dos lazadas, siguiente espacio, trabajo, punto, alto, doble, y no se ven estar quedando aquí en el primer grupito, bueno, en todos, así va a ser la vuelta. 7 puntos altos dobles. Aquí está: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos altos. le recuerdo, estamos aumentando uno a cada lado, por eso nos están quedando 7. Voy a trabajar 4 cadenas de separación: 1, 2, 3, 4. Doy una, dos lazadas y me paso por acá al siguiente grupito y trabajo igual los 7 puntos altos dobles, así como aquí. Los pueden distribuir de la manera que ustedes quieran hermosas, solo que nos queden siete. Ya sea que ponen dos aquí y dos acá. O por aquí en los de en medio ponen dos. Como ustedes vean, como se les haga más fácil. Pero que nos queden siete puntos. Y por aquí está, ya tengo trabajado en el siguiente grupito de la misma manera. Trabajo cuatro cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro. Doble lazada y me paso para acá, el siguiente grupito, para trabajar igual los siete puntos altos dobles, así como aquí. Entonces, de esta manera, vamos a trabajar toda la vuelta. Y por aquí estoy terminando la vuelta. Cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado. Y vamos a iniciar a trabajar la siguiente vuelta. Esta ya es la última. Tiene poquitas vueltas. Entonces trabajo por aquí una, dos, tres cadenas. Y en cada uno de los espacios voy a estar trabajando un punto. Así. Dando únicamente una sacada. Así. Uno en cada uno de los espacios. Debemos tener siete. Remato así solo dos doy lazada paso al siguiente espacio y remato solo dos argollitas así doy lazada me paso al siguiente espacio y hago lo mismo remato solo dos argollitas siguiente espacio trabajo el punto remato solo dos siguiente espacio trabajo el punto y remato solo dos y ya que tengo los siete así Doy lazada y remato todo al mismo tiempo, a que nos quede así. Ahora voy a trabajar 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me paso por aquí al siguiente espacio de cadena, aquí meto mi gancho y trabajo medio punto y nuevamente trabajo 12 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 y vamos a trabajar doy la sala y vamos a trabajar en cada uno de los espacios así como aquí por aquí trabajo en el primer espacio, mi punto, rematando así solo dos argollitas. Doy lazada, me paso al siguiente espacio, remato solo dos. Doy lazada, siguiente espacio, remato así. Solo dos o una vez. Siguiente espacio, remato solo dos. 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 Y por aquí ya tengo los siete puntos. Ahora que ya tengo los siete, doy lazada y paso todos al mismo tiempo. Y nos debe estar quedando así. Y nuevamente trabajamos 12 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 8 9 10 11 y 12 me paso para que el espacio de cadenita aquí meto mi gancho y trabajo medio punto y nuevamente 12 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 2 doy lazada me paso para acá el siguiente grupito y trabajo mis siete puntos de la misma manera, así rematando solo por una vez. Rematando solo por una vez y pasando aquí dos argollitas. Así hasta tener los siete. Por aquí ya tengo las 7, doy la y remato todo al mismo tiempo. Y hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Voy a terminarlo y regreso para trabajar ya lo que van a hacer las uniones. Lo he terminado por aquí, es así como queda. Entonces, pues aquí tenemos ya el que les digo y la base para hacer las uniones. Este hay que terminarlo completamente. Los demás que vayamos a tejer, pues le podemos avanzar con un poco. Avanzar nuestra vueltita con un poco en lo que vamos haciendo las uniones y ya lo que nos falta, pues lo terminamos eh, después de hacer las uniones. Y las uniones hermosas, así súper, súper fácil. Vamos a conectar solo de dos arquitos, así bien, bien fácil. Por aquí, pues yo tengo avanzado uno, si bien le tengo avanzado todo esto, voy a hacer unión como de dos. Entonces, pues son los que tengo aquí sin, sin trabajar y por acá me queda uno. Pero igual pueden hacer la unión por aquí inmediatamente al empezar la vuelta, como ustedes quieran. Les digo, la unión es únicamente tejer un punto deslizado y lo demás es trabajar la, la vueltita que nos está faltando. Esas son las uniones. Entonces por aquí pues voy a, a iniciar uniendo, trabajo para esto, aquí. Aquí sigue trabajando las cadenas, trabajo seis cadenas, una, dos, tres, cuatro. 5 y 6. Y voy a conectar en cualquiera de los arquitos estos, metiendo mi gancho así, así de esta manera. Ni voy a cortar las cadenas ni nada. Únicamente voy a meter así. Ahí está. Nuevamente, después de haber trabajado mi punto deslizado, trabajo 6 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y conecto por aquí en el siguiente espacio. Así trabajando medio punto, y por aquí voy a trabajar nuevamente seis cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y conecto por aquí en mi siguiente arquito, meto mi gancho así. Ahí en el arquito y trabajo punto deslizado Y nuevamente 6 cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. doy lazada y me paso por aquí a mi grupito este para trabajar mis 7 este puntos así, rematando solo por una vez. Así hasta tener los 7 Y ya que tengo los siete, doy la sala y remato todo al mismo tiempo. Y por aquí tenemos la unión. La unión es esto. Aquí tenemos el conectado de uno, de dos. Así es como vamos a hacer las uniones. Así, así, así de fácil. Entonces, por aquí, pues me está faltando terminar mi vuelta. Voy a terminarla y regreso para unir el que va a ir aquí sobre de este. Estoy terminando por aquí de trabajar mi vuelta. Únicamente para decirles dónde vamos a cerrar, vamos a cerrar aquí, aquí donde tenemos la primer cadenita, el arquito este. Meto mi gancho ahí donde tengo trabajada esa primer cadenita y trabajo punto deslizado y voy a cerrar. Entonces, hermosas, pues vamos a continuar, les digo, a, a unir el que va a ir sobre de este. Bien, vamos a iniciar a unir el que va sobre de este. Aquí tengo avanzada mi vuelta, les digo pueden avanzar con un poquito o empezar uniendo aquí como ustedes quieran. Entonces voy a unir por aquí después de haber trabajado mis puntos, trabajo seis cadenas para empezar a unir una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a unir igual como aquí de dos arquitos. Aquí está uno, dos. Pero este, les digo, va a ir sobre de este. Entonces, hermosas, este no lo vamos a poder unir aquí. Bueno, sí se puede, sí se puede unir aquí. Sería de, de estos dos y de estos. Pero en este caso, como yo lo quiero unir para trabajar proyectos, ya sea cuadrado o rectangular, entonces por eso yo lo voy a, a poner acá. Entonces voy a hacer la unión aquí. No voy a unir en estos dos arquitos. Estos dos nos van a quedar sin unir de momento. Aquí. Y vamos a unir de estos dos. Uno y dos. Y este y este sin unir. Entonces, por aquí hago la unión igual de mis dos arquitos. Por aquí en este, meto mi gancho aquí. Y hago la unión. A ver, es uno, dos. Tenemos que fijarnos muy bien porque yo ya ando por acá. 1, 2 sin unir y voy a unir de estos dos. Entonces meto mi gancho aquí. Y hago la unión así con punto deslizado. Ahí está. Trabajo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me paso por aquí a donde tengo la cadenita de separación y trabajo medio punto. Y nuevamente vuelvo a trabajar 6 cadenas. 1, 2. 2, 3, 4, 5 y 6, y me paso para que al siguiente arquito, aquí a este, meto mi gancho así y trabajo punto deslizado. Y nuevamente trabajo 6 cadenas. Ahí están 6 cadenas. Doy lazada y voy a trabajar aquí en el grupito. Aquí están hechas, ya va a estar unido de los dos arquitos para que en el primer espacio trabajo mi primer punto, así igual sin terminar. Ahí está. Doy lazada y paso todos al mismo tiempo. Ahí está. Y aquí tengo ya hecha la unión. Aquí está el que va sobre de este. Ahí está. Uno sobre de otro. Aquí tenemos dos sin unir. Entonces por acá únicamente me falta terminar mi vuelta. Voy a terminarla y regreso para unir el que va a ir aquí sobre de este. Terminé de trabajar la vuelta. Vamos a unir el que va sobre de este. Y este pues lo vamos a unir aquí de dos arquitos. Dos de aquí. Y dos de acá. Entonces por aquí trabajo seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y voy a conectar aquí en este. Vamos a conectar en este. Entonces aquí le voy a dejar sin unir uno, dos arquitos. Estos dos arquitos así sin unir. Así como dejamos aquí dos. Hay que dejar otros dos aquí. Entonces vamos a unir aquí en este y en este. Entonces por aquí trabajé ya mis seis cadenas y voy a hacer la unión. Le repito, dos sin unir y unimos en estos dos. Aquí en este, va a ser aquí en este y en este. Aquí están dos sin unir. Entonces hago la unión pues de la misma manera. Trabajo nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y conecto por acá en el siguiente arquito, en este. Meto mi gancho aquí y trabajo punto deslizado. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me paso para aquí a mi siguiente grupito y trabajo. Voy a trabajar así sin terminar los siete puntos, lo que se trabaja aquí. Aquí está, ya trabajé mis siete puntos, doy la asada y remato todo al mismo tiempo. Y hermosas, por aquí yo he conectado lo que es este lado. Aquí está, conectado este lado. Entonces ahora vamos a conectar aquí. Y en este vamos a trabajar los dos que dejamos, los dos arquitos que dejamos sin unir, los vamos a trabajar aquí igual, sin unir. Entonces trabajo por aquí. 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me paso para acá al siguiente espacio de cadena y trabajo medio punto. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Doy la y trabajo para aquí mis puntos. Aquí en el siguiente grupito trabajo mis puntos. Ya que tengo los siete, pues doy la de y remato todo al mismo tiempo. Y aquí tenemos ya los dos arquitos, los que van sin unir. Si se fijan, cada uno de los motivos tiene así: dos arquitos nos van a quedar dos arquitos sin, sin unir. Ahí están dos aquí, dos en cada uno de los motivos. Entonces, aquí están los de mi motivo. Este, estos sin unir. Ahora voy a trabajar porque ya tengo los seis, los dos. Perdón, los dos arquitos. Voy a trabajar seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y voy a hacer la unión acá en el siguiente motivo. Entonces voy a pasar uno, dos arcos, paso dos, uno, dos, que son los que dejamos sin unir, y voy a unir aquí en este. Meto mi gancho así y trabajo punto deslizado nuevamente seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6. Y trabajo por aquí. Me paso aquí donde tengo las cadenas, meto mi gancho y trabajo medio punto. Nuevamente 1 2 3 4 5 6 cadenas, me paso por aquí al siguiente arquito, en este meto mi gancho y conecto con punto deslizado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, doy lazada, me paso para acá al siguiente grupito para trabajar en mis puntos. Así como corresponde acá. Y por aquí tenemos ya hecha la unión, hermosos. Aquí está hecha ya la unión. Esta es la unión. Aquí tenemos ya uno sobre de otro. Pero aquí, para que no nos quede este hueco, le vamos a trabajar un, un centrito. Entonces, por aquí voy a terminar de trabajar mi vuelta, lo que me falta aquí de mi vuelta. Y regreso para tejer el, el centrito que vamos a, a poner aquí. Y por aquí está, aquí he terminado ya la vuelta. Aquí tengo ya unidos los cuatro. Entonces voy a trabajar el, el centrito que va aquí. Para esto voy a trabajar seis cadenas. Vamos a hacer, tenemos uno, tenemos ocho, ocho arquitos. Vamos a conectar de los ocho arquitos. Son dos arquitos en cada uno de los motivos. Aquí están dos, aquí vamos a conectar aquí, acá. Luego de aquí nos pasamos a este otro a este y luego acá a estos y a estos. Entonces vamos a trabajar el centrito. Les digo trabajo el nudito y voy a trabajar seis cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y por aquí en la primer cadenita meto mi gancho y trabajo punto deslizado a que nos quede un arito. Voy a trabajar una, dos, tres, cuatro. 5 5 cadenas y por aquí en el, este en el arito voy a trabajar 8 puntos altos con dos cadenitas de separación. Así. Este está súper fácil, hermosa. Si sí se tra este se trabaja rapidísimo, avanzamos mucho con esto. Ahorita van a ver, va a quedar, nos tiene que quedar bien bonito un mantel. Con este con este motivo nos quedaría perfecto. Entonces, tengo por aquí 2, 4, 6, 7, dos cadenitas y trabajo por aquí. Mi último punto alto. Ya tengo por aquí los 8 puntos altos. Trabajo dos cadenitas y cierro por aquí en la cadenita 1, 2. En la cadenita número 3 cierro con punto deslizado. Dejen contar que tenga yo los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay que cerciorarnos bien hermanas para no trabajar en... y tener que desbaratar porque no nos salga. Entonces por aquí... En el primer espacio me paso trabajo medio punto y vamos a trabajar una, dos, tres cadenas. Vamos a trabajar ahora puntos altos. Van a ser cinco en cada espacio. Por aquí tengo ya mis tres cadenas que me hacen función de primer punto alto. Entonces trabajo dos, tres, cuatro. Y cinco, ahí están cinco puntos altos. Dos cadenitas de separación, me paso para aquí al siguiente espacio y vuelvo a trabajar igual cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos cadenitas de separación, me paso para aquí al siguiente espacio, aquí. Y trabajo nuevamente mis cinco puntos altos. Y hermosos así vamos a trabajar en cada uno de los espacios. Y por aquí está terminado la vuelta. Cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado. Y vamos a trabajar por aquí una última vuelta para hacer la, las uniones. Para hacer las uniones aquí en nuestros arquitos. Y entonces por aquí levanto igual con tres cadenas y voy a trabajar... En cada uno de los espacios me punto así sin terminar. Aquí van a ser cinco. Tengo dos. Paso al siguiente espacio. Remato solo por una vez. Son tres. Siguiente espacio. Remato solo por una vez. Y son cuatro. Siguiente espacio. Remato así. Solo por una vez. Y son cinco. Por aquí tengo ya los cinco. Doy la sala y remato al mismo tiempo. Y por aquí voy a trabajar ahora, voy a empezar a unir, aquí empezamos uniendo. Inmediatamente trabajo 1 2 3 4 5 6 cadenitas y vamos a conectar aquí. Aquí voy a empezar de aquí, aquí en el primer arquito meto mi gancho y trabajo punto deslizado 1 2 3 4 5 6 cadenas, doy lazada y me paso para acá al siguiente grupito para trabajar igual mis cinco puntos altos, así sin terminar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya que tengo los cinco, doy lazada y remato al mismo tiempo. Y nuevamente trabajo seis cadenas: una. 2, 3, 4, 5 y 6. Me paso por aquí al siguiente arquito. Aquí meto mi gancho. Así. Y trabajo punto deslizado. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Doy lazada y me paso por aquí al siguiente grupito. Para trabajar igual mis 5 mis puntos altos. Así sin terminar. Ya que tengo los cinco, doy la y remato todo al mismo tiempo. Y nuevamente por aquí trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Y me voy a pasar por aquí al siguiente motivo, aquí para unir estos dos arquitos. Entonces me paso aquí, meto mi gancho así y hago la unión trabajando punto deslizado. Y nuevamente seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me paso por aquí al siguiente grupito. Aquí, meto mi gancho y trabajo mis cinco puntos. Y así vamos a ir conectando en cada uno de los espacios, en cada uno de los arquitos, hasta terminar, pues acá, acá con, con la otra conexión. Y por aquí estoy terminando ya de unir en el último arquito. Aquí he trabajado las cadenitas y voy a cerrar aquí donde yo iniciaba. Aquí meto mi gancho por aquí en la primer cadenita o donde puedan por aquí. Así y trabajo punto deslizado, una cadenita y voy a cortar. Escondemos el hilito ese y por aquí pues es así como nos ha quedado. Saben, hay que darle su, este como es hilo de, de algodón, como que no me agarra muy, muy bien, necesito como que darle una planchadita para que me quede bonito. Entonces por aquí, aquí está ya con su centrito trabajado. Ahora vamos a trabajar una vuelta de puntos altos. Por aquí voy a iniciar. Es a trabajar aquí en todos los arquitos. Vamos a trabajar puntos altos. Vamos a rellenar estos arquitos con puntos altos. Por aquí, en el primer arquito, aquí meto mi gancho por aquí en la primera cadenita. Así. Trabajo una, dos, tres cadenas y voy a trabajar 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Aquí tengo ya 10 puntos altos. Así. Aquí en este mismo espacio trabajo un medio punto. Me paso para acá al siguiente arco. Aquí meto mi gancho y trabajo medio punto. Levanto una, dos, dos cadenas. Y nuevamente vuelvo a trabajar aquí 10 puntos altos, cuento con las cadenitas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 trabajo aquí en este mismo espacio. Un medio punto me paso para acá al siguiente arquito. Trabajo medio punto, trabajo dos cadenitas y nuevamente voy a trabajar aquí los 10 puntos altos. Cuento mi cadenita como uno, entonces son dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Trabajo aquí en este mismo espacio un medio punto. Y de aquí me voy a trabajar. Me paso aquí donde tenemos la separación de un motivo y otro, aquí. Así. Trabajo medio punto aquí en este espacio. Y aquí voy a trabajar dos cadenitas y trabajo cinco. Puntos altos 2 3 4 5 me paso por acá así trabajando así doy la me paso para aquí al siguiente espacio a este y trabajo aquí nuevamente otros cinco puntos altos: 1 2 3, 4 y 5. Trabajo aquí medio punto, me paso al siguiente espacio, acá, al siguiente arquito y nuevamente pues vuelvo a trabajar los 10 puntos altos. Trabajamos 10 puntos altos en cada uno de los arquitos, así como lo he hecho aquí. Y aquí donde tenemos esto, la separación de un motivo y otro, ya vieron que son 5 puntos altos aquí y 5 acá. Entonces, hermosas, pues de esta manera vamos a trabajar nuestra vueltita de nuestro acabado, pues, de nuestro motivo, ya sea lo que vayan a tejer, mantel o lo que sea. Caminito, pues hay que trabajar así, así como aquí. Y por aquí está, le he terminado la vuelta, es así como queda. Como pudieron ver, es algo bien sencillo, algo súper fácil, algo que tejemos muy muy rápido, y pues así es como queda. Entonces, hermosas, pues por aquí les dejo el video. Ojalá se tejan algo con este motivo. Cuídense muchísimo. Bendiciones.